Bogotá, 24 de julio, 2022. Doctor Gustavo Petro, presidente de la República de Colombia. Doctora Claudia López, alcaldesa de Bogotá. Referencia. Lo mejor para Bogotá es que sea subterráneo el metro que se construya por la avenida Caracas. Cordial saludo. Como es obvio, si soy alcalde de Bogotá, se cumplirá el contrato sobre el metro que esté vigente el 1 de enero de 2024. Pero también debo decir, como lo explico desde 2016, que fue una pésima idea cambiar el metro subterráneo en trámite desde 2008 por el elevado por la avenida Caracas. ¿Por qué un metro elevado por la Caracas agravado por el Transmilenio que ya circula por ahí generará un impacto ambiental muy negativo sobre las edificaciones adyacentes y las de su entorno? Tan dañino que no sería sorprendente que en años después Bogotá decidiera destruir ese metro y reemplazarlo por uno subterráneo, como ha ocurrido en otras ciudades del mundo y con todas las líneas elevadas que en Nueva York pasaban por el centro Manhattan. Como ejemplo del daño ambiental al que me refiero, sirve observar lo que pasa con el metro de Medellín en su zona central, con la diferencia de que en Bogotá ese impacto sería mayor y a lo largo de 70 cuadras. Coincide entonces con el presidente Gustavo Petro cuando señala que lo mejor es modificar el contrato entre la empresa constructora y la alcaldía de Bogotá para cambiar el metro elevado por uno subterráneo, cambio que pagaría el gobierno nacional. Como hay opiniones contrarias sobre si el cambio de ese contrato es o no es legal, con el riesgo de sanciones legales para los funcionarios públicos y los contratistas privados que lo acuerden, lo conducente es que el presidente Petro formalmente le pida consejo sobre el caso al Consejo de Estado, la más alta autoridad para estos efectos, y que los contratistas y la alcaldía decían a partir de ese concepto. Por el bien de Bogotá, invito a los demás candidatos a la alcaldía de Bogotá a suscribir esta invitación cordial. Atentamente, Jorge Enrique Robledo, candidato a la alcaldía de Bogotá. Dignidad y compromiso.